Pues a mí de niño siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado colorear folios, hacer un poquito de todo lo normal para los niños que le gustan colorear, hacer cualquier cosa, hacer tus monstruitos. Estas tres obras las hice en mi comienzo a la hora de pintar con óleo. Y han sido unas obras totalmente diferentes con lo que hago. No tiene nada que ver, este es totalmente mi inicio en el óleo. Y bueno, yo creo que es bueno siempre tenerlo para compararlo de aquí unos años o ahora mismo, que no tiene nada que ver ya con lo que hago. Pero bueno, está bien tenerlo para decir, mira, qué bien me ha ido bien por ahora, porque he pegado una evolución buena. Aparte de la necesidad que tengo de pintar, de estar envuelto de pinturas, de óleos, de látex, de materias. También necesito estar envuelto de libros, de pintores consagrados que me ayudan mucho a pensar lo difícil que es este mundo, este camino y lo que han hecho ellos para llegar a donde están, que no ha sido nada fácil. Y bueno, me gusta estar también rodeado de recortes de pintores que me gustan mucho y de todo un poco, que también este es un pequeño mundo que me meto mucho en el mundo de los libros de artistas porque me ayudan mucho a seguir mi camino. Aquí se ven recortes de Malaver, de Picasso, de Barceló, Antonio López, Rich Miller. Y bueno, yo creo que aparte de estos hay muchos más genios en el mundo del arte, pero bueno, estos son a lo mejor algunos que los sigo mucho de muy cerca. Retrocedemos en el tiempo. Nos situamos en Águilas, Murcia, abril 2006, tu primera exposición. ¿Cuál era tu estado de ánimo momentos antes de abrir las puertas al público? Pues bastante nervioso por lo desconocido, ya que nunca había vivido una exposición siendo yo el protagonista, pero me ayudó mucho el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis amigos y sobre todo también el apoyo de Manolo, ya que exponía en una sala, en la sala Manolo Coronado. Y bueno, me apoyó mucho y salió bastante bien. En mis manos tengo el catálogo de tu segunda exposición, hecha en Palma, y en las primeras líneas de tu opinión personal, queda claro que para ti la pintura es la búsqueda constante del yo. Sí. ¿Crees que has sabido trasladar esta reflexión a tus pinturas? Pues yo creo que sí, porque a la hora de trabajar intento sacar, digamos, todo lo que llevo dentro y poder plasmarlo en un lienzo, en un papel. De cualquier manera, ya que la búsqueda del yo sería el no dormirte los laureles, el cada día ir indagando, investigando nuevas técnicas y nuevas cosas que te da el trabajo, ¿sabes? A la hora del trabajo te salen cosas que no hubieras imaginado que te hubieran salido, es por experimentar, a la hora de experimentar. Y bueno, yo creo que el trabajo es lo más importante de un pintor. Y el cada día levantarte con ganas de trabajar. Y aunque no tengas inspiración, aunque no tengas ganas, pues leerte un libro o ponerte a leer algo de Picasso, de lo que quieras, para poder incluso ayudarte a meter otra vez a pintar. Y bueno, sería eso. Y Carlos, ¿ha habido algún comentario que te hayan hecho en referencia a tu obra que te haya sorprendido, tanto para bien como para mal? Sí. Pues O sí. incluso que te haya ayudado. Sí. Hombre. Los comentarios, he recibido muchos comentarios buenos y algunos no tan buenos. Los buenos, ¿sabes? Sobre todo a la gente le causa sensación mi obra por mi corta edad de 19 años, por las ganas de trabajar que me ven que tengo en las obras.
imprescindible, es, digamos, el esqueleto de la, el esqueleto de la pintura. Es lo necesario para poder seguir, empezar a pintar. Es una cosa necesaria para todo artista. Siempre antes de empezar un cuadro, normalmente me hago, bueno, un cuadro figurativo, digamos, me lo boceteo antes, hago un par de trabajos con el boncillo para poder equilibrarlo, para poder que quede más o menos, para hacer una pequeña idea de cómo va a salir luego, para hacer más o menos la pequeña idea. Y luego, poco a poco, lo importante del dibujo es hacer el contraste, conseguir el contraste de las sombras de la figura. Con los contrastes, con pequeñas sombras, con trazos sueltos, sin miedo. Yo creo que a la hora de dibujar tienes que dibujar siempre sin miedo, porque se nota mucho en el trazo, sobre todo. Ya que cuando están inseguros a la hora de dibujar, se nota mucho en el trazo y no queda bien. Tienes que estar siempre concentrado con lo que haces y seguro de ti mismo.